está pasando. Seguimos en Charlotte y hoy se supone que íbamos a visitar eso que está allá atrás, que son un chorro de montañas rusas y un parque bien chévere. Y llegamos y está cerrado también. Pero es que abren en winter, abren de viernes a domingo y hoy es martes, así que eso está cerrado. Pero nada, porque me encontré con esto aquí, mi papá que me dijo que estaba al frente. Cabelas, si tú no sabes lo que es Cabelas, esto es una tienda de todo lo que tiene que ver con outdoors, caza, bote, pesca, tiro al blanco, de cuanta madre hay, y es una tienda, esto es fucking gigante, así que estoy loco por entrar, voy para allá. No sé por qué siempre me han gustado estas casetitas que son una escala menor de lo que son grandes. Se ven tan fucking cabronas con todas las cosas, mano. Quiero una para ponerla en casa, de esas así chiquititas. Mira esta, qué bufiado, mano. Acabo de darme cuenta que esta tienda es ahora mismo perfecto para lo que estamos pasando los puertorriqueños. Aquí tú vas a encontrar todo, aquí no te vas a morir. Por ejemplo, esa planta de 4000 y pico de watts en 279 pesos. Sí, ¿serio? Serio, te ahorras 200. Vete pa'l carajo. Ya, lo que necesita más cabrón, yo quiero una. Mira, puñet. Qué chiste, mano, era esto. Esta la vi yo hasta en 2000 pesos, allá. Como está la planta aquí. 279 pesos. ¿Este o este? ¿Cuál es mejor? Ustedes me dicen. Díganme. Esto va a ser la próxima adquisición, no sé, quizás el año que viene. Pero díganme, ¿el Mavic Pro o el Phantom 4 Pro? Yo voy por este. Nos fuimos de Cabela y yo me quedé con las ganas de comprarme un avioncito que yo tenía cuando chiquito. Y Cari me dijo, ¿qué fue lo que me dijo Cari? Que no. ¡Ah, José, para que un avión! Sí. Pero entonces tengo dos niños aquí. ¿Quieren el maldito avión? ¿Y qué estamos haciendo? Buscando el avión. Virando a comprar el avión. Y ahora voy a comprar dos aviones. Vamos a comprar el avión. Yo voy a comprar uno de... ¿Tienen dos? Como de lado. ¿Y cuál es la diferencia de este y el de aquí? Compró uno y uno. De 50 pies, yo estoy de 25 pies. A ver, 50. 50 y yo compro a ver. Me va a quedar felicidad de ellos. ¿Tú nunca tuviste uno de estos, Cari? No, ¿para qué? Vas a venir mañana a comprarlo. ¿Sabes? Y el mío no te lo va a prestar. No, ya tuve ahorita. Dame una raya. ¿Vale 5 pesos? ¿Lo vas a poner? No sé, pero lo puedo regalar a alguien. Ah. Uno de tus subscribers. Ganas una gorra de cabeza de 5 pesos. A ver. Es como el melón que yo tengo, no es chiquita, ¿verdad? Sí. Estamos caminando por el Uptown de Charlotte. De hecho, para allá vamos el miércoles. Se me va a perder el vlog que va a subir el jueves. Para allá, para ese sitio que está ahí, para allá vamos el miércoles. Pero hoy vamos para Five Guys, porque este jíbaro de Corozal nunca ha ido a Five Guys. Y para la gente que no saben qué es Five Guys, es un restaurante tipo fast food de hamburgers. Y hay mucha gente me ha hablado bien de él. Y tenemos la opción de ir hoy, así que vamos para Five Guys para comer hamburger. Yes. ¿Sí?
llegamos a Five Guys. Eso es Five Guys. Hay otro sitio para comer por ahí, ¿verdad? Porque no me veo haciendo esa fila para comerme un hamburger. No creo. Bueno, y saliendo del sitio buscando la comida, nos encontramos a la guagua de los Magic. Saliendo de aquí de Ritz-Carlton, que creo que hoy hay juego aquí, ¿verdad? Sí. Van pa el juego. Toda esa gente juega con los Magic. No conseguimos Five Guys, pero conseguimos calzones que se ven muy bien. Bacon y cebolla y pepperoni. Evidentemente estamos en un supermercado y Cari está cogiendo cosas de... Como ya no puede dejar de trabajar ni un solo día, pues ya está buscando cosas para hacer. ¿Qué vamos a hacer, Cari? Cupcakes. Vamos a ver. ¿Y eso qué es? Harina. Y tenemos Tomino Sugar para el frosting. Pura azúcar es lo que hay. Azúcar y mantequilla. Desde que yo empecé este vlog y ustedes se enteraron de que Cari hacía bizcocho, pues yo pasé a hacer un segundo plano en este vlog y todo el mundo quería ver a Cari haciendo bizcocho. Yo, como a mí, como no me parece buena idea de que Cari sea una persona importante en este vlog, pues no lo habíamos hecho. Pero ya vamos a complacer a todo el mundo y Cari va a hacer unos cupcakes. ¿Unos qué vamos a hacer, Cari? Cupcakes. ¿De qué? De queso. Mm. Son los mejores, lo acabo de decir. No se van a arrepentir. A todo el mundo le gustan, a mí me gusta el de vainilla, pero... No. A mí también vainilla. Sí, este pero creo. ¿Va a salir hoy o no? Bueno, vamos a empezar con el proceso de los cupcakes. Hago una aclaración, todavía no estamos usando la cámara. Necesito leer las instrucciones y eso, no voy a empezar a grabar o loco, así que todavía estamos desde el celular. Cari me regañó porque hay cosas que no se pueden presentar en el, o sea, no es que ella venga a echarle caspa o algo, sino que hay cosas que en la receta que son secretas, tú sabes, que nadie las sabe más que ella. De hecho, yo me tengo que ir ahora en lo que ella hace esas cosas. Y aquí tenemos azúcar. Esto es azúcar normal, ¿verdad? Azúcar como la que se le echa al café. Claras de huevo. Y esto obviamente son yemas, 4 yemas. Y Cari pensando el cream cheese. Y la mantequilla. Es para un día, tengo 8 por ahí, dependiendo. ¿Qué le echamos ahí, Cari? Azúcar. Ahora, este proceso tiene que ser así como ya lo está haciendo. No puede venirlo así como a lo loco. Tiene que ser de forma envolvente. ¿Ves? Así. Si para no quitarle el aire de la clara, porque si no, no hace nada. Exacto, que es lo que dijo Cari. Ok, Cari, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlo y a cuánta temperatura? 350, como unos 15 minutos más o menos.
350. Estar pendiente. 15 minutos. Sí, y estar pendiente, no irte a ver la novela y dejarlas ahí. ¿Cómo va eso? Mira cómo va eso. Aquí empezamos a preparar el frosting, porque no le vamos a meter un frosting de eso de paquetito a unos cupcakes hechos from scratch. Tiene que ser hecho acá el frosting, obviamente. Ahí está. Aquí está ya ready, el producto final. Esto se acabó.